En ese momento mi preocupación se convirtió en vivir con 100 pesos diarios. Compraba tortillas, algo de queso, verduras y con eso debía hacer mis 3 comidas del día. También cocinaba frijoles y preparaba una salsa rudimentaria con el tomate, los chiles y la sal que compraba en un mercado sobre ruedas que se instalaba los domingos frente al autolavado. Trabajaba desde que amanecía hasta que oscurecía y terminaba agotado, por lo que no me causaba dificultad dejarme caer a la cama y cerrar los ojos. El problema es que, desde que comencé a matar, difícilmente duermo de corrido. A medianoche siempre me levantan las pesadillas. Recuerdo las caras de algunas de las personas que asesiné o imagino que en cualquier momento un gatillero me hallará en este pueblo de mierda y me matará. Sé que mi cabeza aún tiene precio porque la gente que me quiere matar es paciente y no tiene inconveniente alguno en esperar el tiempo que sea necesario para encontrarme. Durante los días en que trabajaba en el autolavado me despertaba a medianoche pensando en Medusa y en nuestra criatura, en las familias de la gente que maté, en mi mamá y en mis hermanos, que no sé dónde están, y en la posibilidad de formar una familia. Pero también pensaba que estaba muerto, aunque estuviera vivo. Vivía como si no existiera. No sé si quiero tener una familia, pero si llego a tenerla, esto es lo que quiero, otra mujer y otro hijo. La vida me ha dado muchas oportunidades, por así decirlo, pero nunca he tenido una familia de verdad. Nunca he sido tratado con amor y la mayoría de las caricias que he recibido han sido de putas. Los buenos deseos siempre los he recibido a cambio de dinero, las felicitaciones a cambio de favores. En mi vida nada ha sido sincero. Me gustaría verme en un futuro compartiendo la mesa con una ruca de neta y con un bebé a quien poder guiar por la vida. Pero la verdad es que si trato de no tener una familia es para que no la maten. La única razón por la que volvería a matar sería si mi vida o la de mi familia peligraran, si alguien me tiene encañonado y logro desarmarlo. Aún así, extraño ser sicario porque extraño ser alguien, porque extraño no ser humillado como ahora que no tengo dinero ni poder. Al mismo tiempo, no quiero volver a esa vida de dolor. Matar es una experiencia que no me gustaría volver a enfrentar. Quiero dormir tranquilo, despertar cada día sin tener pedos en la cabeza. Pues bien, regresando a mis días en el autolavado. Me sentía de la verga lavando carros después de lo que había vivido. Pero le echaba muchas ganas. Tantas que muchos de los clientes que acudían al lavado solían regresar a la semana y pedir que yo los atendiera. Uno de ellos era un policía federal de caminos. Desde la primera vez que lo atendí entablamos plática y supo que era nuevo. Me preguntó de dónde venía y le dije que de la capital. A mí no me engañas, advirtió, tú no eres de la capital, no tienes acento de chilango. Usted no me preguntó de dónde era, respondí como había hecho con el gordo, sino de dónde venía. El federal también se rió. Entonces no sabía que era policía, aunque reconocí algo en su persona que me hizo pensar que trabajaba para alguna corporación policiaca. A esos güeyes se les nota en la manera de caminar, muy seguros y campechanos. Los automóviles que llevaba al lavado no eran vehículos oficiales. Uno era una camioneta de modelo reciente y marca europea, que cuidaba como si fuera su mujer, y el otro era un auto deportivo y pequeño de marca estadounidense. Dice que en este paseaba a sus mujeres. Tampoco lo vi con uniforme oficial. Supe que era federal de caminos porque una vez hallé una de sus credenciales en su auto. Luego él mismo me confesó que trabajaba como policía en las carreteras federales, ocupación que lo llevaba a conocer, me aseguró, todo tipo de gente. Tengo 20 años como federal de caminos, me reveló un día. Y si algo he aprendido es a conocer a la raza a primera vista. Puedo ver los secretos mejor guardados de una persona nomás mirándola a los ojos. El federal de caminos me observó fijamente y guardó silencio un momento. Por lo menos adivinó que no soy chilango, le dije y me reí. El cabrón no se rió. Se mantuvo mirándome en silencio. Un día, cuando aún me faltaba por terminar la camioneta del federal de caminos, llegó un morro fresa al lavado de autos y me pidió que le encerara su carro. El morro me dijo que le urgía, así que con el permiso del federal comencé a encerar su carro mientras dejaba reposar la primera capa de cera de la camioneta del placa. Cuando terminé la primera vuelta del carro, el morro me dijo que qué chingados había hecho, el carro tiene un raspón que no estaba antes. Estás equivocado, carnal, el raspón ya estaba ahí. Estás pendejo, ahora me vas a pagar el chingado raspón. Me vale verga que tengas que trabajar toda tu perra vida para pagarlo, el vato echaba el salivero mientras me apuntaba con el dedo. Chingas a tu madre, le dije tranquilo, en voz baja. Ah, sí, pinche mugroso de mierda. ¿Cómo vergas vas a hacer que chingue a mi madre?
Luego de preguntarme me escupió. Me quité la camiseta y las cicatrices de balas por lodo mi cuerpo quedaron a la vista. Lo tomé del cuello, le di dos golpes en la cara y cayó inconsciente de inmediato. Al verlo en el piso se me secó la boca. Pensé que lo había matado y salí corriendo. Me detuve a 6 cuadras. El cuerpo me temblaba. Sudaba mucho y estaba cagado de miedo. Ya valió verga. Miré a todos lados, seguro de que me estaban buscando para matarme. Seguí corriendo y no volví a detenerme hasta 4 cuadras más adelante, donde me senté y comencé a llorar. Frente a mí se detuvo la camioneta del Federal de Caminos, que se bajó, me observó y se mantuvo unos segundos en silencio. Luego me ofreció un cigarrillo que no acepté. Yo lo miraba sin ponerme de pie. Entonces el cabrón me sonrió. Desde que te vi supe que no pertenecías a un pinche lavado de autos, aseguró, no tienes por qué vergas vivir en un cuartucho y ser tratado como una mierda todo el día. Necesito a alguien que trabaje para mí haciendo unos mandaditos y supongo que sabes usar armas, me puse de pie de volada, el cuerpo me seguía temblando. Te voy a apuntar mi número de teléfono. Márcame cuando te calmes. Se montó de nuevo en la camioneta y se marchó muy despacio, mirándome por el retrovisor. Cogí el papel donde había apuntado su número. Lo guardé en mi bolsillo. Al día siguiente huí de aquel pueblo y me fui a otro. Y así. Ahora estoy en otro, más cerca de la sierra, donde también trato de mantenerme ocupado para no dar cabida a los recuerdos. Acá también trabajo de lavacarros. Pero me pagan menos feria. Dejar el pasado en el pasado no es algo que se consiga de la noche a la mañana. A veces todavía me loco la cintura en busca de un arma para defenderme de la explosión de un viejo escape que pasa por la calle. Yo no le pedí a la vida ser sicario. Un camino me llevó a otro y no tomé las previsiones necesarias. Cuando me vi envuelto ya me encontraba muy adentro. Si volviera a nacer o tuviera la oportunidad de cambiar mi vida, escogería otra profesión. Sería un buen abogado, por ejemplo. Me aferraría a cada caso tratando de comprobar la culpabilidad o la inocencia de las personas que me tocara atacar o defender. Eso es lo que realmente haría y lo que me haría feliz. La adrenalina es parte de mí y creo que se puede encontrar en otras formas de vida, no solo en la del sicariato. No sé si voy a vivir una eternidad, pero sí creo que pueda prolongar mi existencia durante algunos años. Cuando uno se da cuenta del inmenso poder que llegan a tener los cárteles, observa que no hay plazo que no se cumpla. Un cártel puede esperar mucho más tiempo de lo que dura un gobierno. Un cártel suele cazar a su presa buscándola por los lugares menos sospechados. La venganza siempre llega, tarde que temprano. Después de confesar todas las cosas incluidas en este libro, he llegado a la siguiente conclusión: el pasado es algo que no puedo borrar. Sospecho que mi muerte será dolorosa y que mi final no será feliz. Sé que la vida no es eterna, que algún día moriré, que nadie elige la hora, el día o el lugar, pero también sé, algo me lo dice, que mi muerte no será pacífica. Soy consciente de todo el daño que causé y de que estoy viviendo una vida que no merezco, confesándome libremente. No me corresponde, quizá, revelar esto con tranquilidad. Lo que me corresponde, y lo que hago, es prepararme para el día de mi muerte, que pido sea rápida e indolora. A veces quisiera pegarme un tiro, pero sé que no sería una decisión digna, no repararía el mal que hice. Prefiero seguir de pie, buscar sanarme a mí mismo y prepararme para un posible futuro. No será incierto si logro mantenerme de pie y encuentro la fuerza necesaria para seguir adelante. Creo que hasta el más culero de los asesinos merece una segunda oportunidad. Pero pues sigo sin poder dormir, pensando en todas las chingaderas que he hecho. Todas las noches son mi infierno.